¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos en este viernes a Irreverentes, su programa de debate y análisis nacional. Sin perder mucho tiempo, Mauricio Zárate, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Dos con tertulias y sin con tertulias, así que bien. Tal vez esté difícil para ti hoy, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Feliz, ya terminando el añito. Y feliz de estar aquí con la compañera Natalia, con Mauricio, y ojalá que todos estén terminando el año lindamente. ¿Verdad? Es el último programa del año, ¿no? El último del año, ya vemos más. Bueno, estamos pares y pares, dos y dos, pero está bien, un año con paridad. Entonces, bien, buenas noches a todos. Natalia Linares, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. El último viernes del año, el último programa del año, que ha sido, que creo, la más intensa, ¿no? Ha sido la semana más importante del año, según todo lo que ha pasado. Así que vamos a darle un buen cierre, ¿no? Un buen cierre con intensidad. Pues bien, la situación en la madrugada, como dijo Natalia, se puso intensa, se puso, vamos a decir, trascendental. Que, por un lado, después de la medianoche, se inauguró el nuevo paro en Santa Cruz con himnos nacionales, ahí en el Cristo del Segundo Anillo en Santa Cruz, en el cual estaba la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Pro Santa Cruz. Unas horas después, entre las 2:30 y las 3, tras de que no se dieran las medidas cautelares a Fernando Camacho, fue transportado por la policía a su prisión preventiva en Chonchocoro, una prisión de máxima seguridad, conocida en la imagen colectiva, en el imaginario colectivo, como bastante dura, de bastante rigor. Y bueno, el día de hoy ya empezaron a verse las reacciones violentas, físicas, principalmente en Santa Cruz. Se habla de que hay más de 10 instituciones públicas que han sido atacadas o destruidas parcialmente, desde impuestos hasta la Secretaría de Lucha contra las Drogas, Entel, YPFB, entre otras instituciones. También ya hay más de 25 aprehendidos en Santa Cruz de gente, pues, que estaba vandalizando y que serían reconocidas como miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Al mismo tiempo, el sector gremial de Plan 3000 ha expresado su extrema preocupación por su situación. Ya han sido objeto de robos y saqueos en sus tiendas, por los cuales han demandado al Ministerio de Gobierno que no tenga tolerancia con ese tipo de actitudes, que ya han reconocido los rostros de siempre que van y saquean sus tiendas en este contexto de los paros, por lo cual están demandando su protección. Pero al mismo tiempo han hecho un llamado al pacto de unidad para que se hagan distintas vigilias en el Plan 3000 para defenderse en esa circunstancia, claramente por memoria de lo que pasó recientemente en el paro de los 36 días. Al mismo tiempo, en el mundo se está hablando de lo que está sucediendo en Bolivia. Naciones Unidas expresó su preocupación y está llamando a la calma a los distintos actores políticos del país. Al mismo tiempo que, por el lado del gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, también ha afirmado de que todo estaría dentro del marco de la justicia, de un buen procedimiento judicial. Y bueno, simplemente para dar ahí y responder algunas preguntas que quedaron en el aire del día de ayer. No sé si es coincidencia o no, pero el ministro Lima respondió a la interrogante que teníamos ayer en el programa sobre la vacación judicial y dijo que la vacación judicial no afecta a los fiscales, está prevista para jueces y la sentencia exige que un juez cautelar de garantías atienda el caso. O sea, dice que la vacación no aplicaba para quienes tenían que llevar este caso. Bueno, sobre eso seguramente estaremos hablando un poco más adelante. Vamos adelante con nuestro primer clip y empecemos con la discusión. De haber tomado la decisión de detener a uno de los responsables que ha allanado el camino ilegal para que la señora Áñez asuma la presidencia y desde esa instancia pueda brindarles la carta blanca a las Fuerzas Armadas y, por supuesto, policías para asesinar a nuestros hermanos y hermanas. Estamos respetando en su grado máximo el debido proceso, la transparencia, la actuación de la justicia y estamos garantizando esa independencia en los términos de nuestra Constitución y la Ley 1970. Lo que tiene que hacer la justicia es investigar. Hay 37 muertes que está en sus manos y 4 muertes en Santa Cruz. La Comisión de Fiscales tiene el convencimiento de que estas 26 personas son con probabilidad autores materiales del hecho ilícito. ¿Y en qué se sustenta esta probabilidad de autoría?
en imágenes, desdoblamiento de cámaras de vigilancia, imágenes de teléfonos celulares. No existe dolo, no hay ninguna intención. Lo que pasa es que ellos pillaron en la calle panetón y galleta y eso pues lo alzaron. Y por eso es que están detenidos por supuestamente ocasionar incendio. Ellos nunca estuvieron en el lugar de los hechos. Existen testigos, videos. Muy bien, vamos a empezar ahora con nuestras compañeras. Natalia, ¿cuál es tu reflexión una noche después de todo lo que sucedió? Principalmente estamos viendo que lo de Camacho era algo medio inevitable, ¿no? O sea, estos 4 meses en Chonchocoro es algo que pedía la sociedad civil y también lo que pedía tanto las instancias pertinentes para poder llevar a cabo lo que va a ser este juicio sobre golpe 1, ¿no? Uh-huh. Algo que me sorprende un poquito, sí, es el tema de la fuerza con la que ha iniciado el paro. Tú mismo lo has mencionado, ha sido solamente el comité y la Unión Juvenil. Por lo tanto, estamos viendo que no hay mucha más fuerza a nivel de apoyo hacia Camacho. Lo que sí es ya muy normal es este tipo de actos vandálicos que se están dando en la ciudad de Santa Cruz. O sea, tristemente es normal. Muchos dentro de los comerciantes ya se le esperaban. O sea, hoy día hubo saqueos en la Ramada. Se están empezando a organizar para evitar este tipo de vulneraciones de derechos que son propiciados por la Unión Juvenil Cruceñista. O sea, en la madrugada la Unión Juvenil Cruceñista atacó Plan 3000. Es algo que no es extraño porque ya sabemos que esta es la forma en la que funciona esta instancia paramilitar, que es para amedrentar a los más humildes, a la gente de a pie, y así tratar de mantenerlos a la raya para hacer cumplir sus disposiciones. Otra vez, el Comité Cívico no es una instancia popular, no es una instancia que haya sido escogida por la gente, pero aún así se atribuye las acciones para hacer lo que viene a hacer. Y tú mismo lo decías, me parece que es bien importante, o sea, la memoria está actuando de manera muy rápida. No me parece raro que, por ejemplo, hoy día el aeropuerto de Santa Cruz estaba llenísimo, la gente está saliendo de Santa Cruz porque se vienen jornadas muy violentas a las que ya no están dispuestos a exponerse. Entonces, y me habla mucho también sobre cómo es que la gente está reaccionando ante su supuesto líder, ¿no? Ya lo hemos dicho más, Camacho no es un líder y por lo tanto no es capaz de generar una consigna a nivel nacional, ni siquiera a nivel departamental. No está saliendo una agenda nacional política, no está saliendo una agenda de acciones, de autodefensa, por así decirlo. Lo que se está generando es un clima de desestabilización y de vandalismo, que nos habla mucho del tipo de gente que aprovecha este tipo de paros. No es algo que pueda llamarse popular. Hay un desgobierno en Santa Cruz, porque incluso las mismas autoridades, bueno, el Comité Cívico dijo que iban a desconocer más al comandante policial y por ende sabemos que se desconoce a toda la policía. La policía ha sido rebasada en Santa Cruz. Y no veo que vayan a tomarse acciones por ahí. Quizás sí sea el momento, lo he dicho más de una vez, las acciones de la policía nunca son buenas, pero en este caso hay un desgobierno. Va por ahí, ¿no? Hay que ver cómo se organizan los movimientos sociales. Me parece que vamos a tener una respuesta en los próximos días porque esta situación ya no es sostenible para la gente de a pie, para la gente popular. Los de el cuarto anillo para adentro pueden seguir sosteniendo, es más, deben estar planeando sus fiestas de fin de año. Pero yo quiero ver cómo es la gente de fuera del cuarto anillo, cómo la va a pasar, que creo que es donde debería estar el ojo ahora. Entonces la preocupación se centra en ahora la situación de Santa Cruz. Sí, yo creo que sí. No creo que haya disturbios a nivel nacional. No es articulador a nivel nacional lo que está pasando Camacho para los movimientos sociales y populares. Sí, justamente Rómulo Calvo decía hoy en la tarde que va a intentar la siguiente semana, y con eso voy contigo, Mauricio, reunirse con todos los líderes, ¿no?, a nivel nacional. Pero como dice Natalia, ya hace poco más de un mes, o un mes debe ser, de los 36 días de paro, no se logró. ¿Cómo es tu análisis político, Mauricio? Además del judicial, que seguro vas a dar unos puntos ahí. Sí, bueno, sobre lo judicial, súper rápido. Hay al menos 4 o 5 sentencias, incluidas la SCP 1920-2013, que habla del control del control jurisdiccional, que establece justamente lo que se había establecido. Un juzgado A, que conoce el caso A, no puede conocer el caso B. Entonces es medio grave. Vuelvo al punto, las vacaciones judiciales determinan claramente que quedan detenidas todas las ejecuciones, vamos a decirlo literalmente,
Durante la vacación judicial no está permitida la ejecución de mandamientos de aprehensión. Ejecución de mandamientos de aprehensión. Lo que se dio fue una ejecución de mandamiento de aprehensión, no una emisión, señor ministro. Hay diferencia entre emisión y ejecución. Usted es un excelente abogado. Increíble que no sepa eso, increíble que no sepa qué es control de jurisdicción, perdón, control jurisdiccional, pero bueno. Pero en ese punto, y para salir de las dudas, sí, el ministro recordó, estoy citando al periódico La Razón, que el Tribunal Constitucional establece que la vacación judicial no puede interferir las garantías de ningún imputado. Perfecto. Por lo tanto, siempre debe haber un juez cautelar, y en este caso fue una audiencia cautelar, ¿no? Es genial, porque justamente, ¿por qué siempre tiene que haber uno? Lo establece la propia jurisprudencia, porque hay tres casos en los cuales se puede ejecutar una audiencia, y lo establece también la jurisprudencia. Ajá. 19/22. En caso de condena ejecutoriada, declarados rebeldes y casos infragantes, que era lo que decía ayer Kiara. Si lo están robando, evidentemente se puede aprehender a alguien. ¿Por qué? Porque fue declarado infragante. Entonces son tres excepciones, no se cumple ninguna de las tres. Pero bueno, no importa, no vivimos en un estado de derecho, entonces un análisis judicial es un poco absurdo. Bueno, respecto a lo político, que es bien interesante. He escuchado y leído a mucha gente, tanto que apoyan a Camacho como que no apoyan a Camacho, establecer que no, el paro no sirve. Es decir, si el paro hubiera servido, el gobierno hubiera hecho algo, hubiera sido más buenito, tanto a partir de la aprehensión, es decir, inmediatamente se dijo vamos a parar, hubieran dicho, bueno, lo liberamos o algo así, y no pasó. El paro no sirve. El paro, yo honestamente espero de todo corazón que el paro dure las 24 horas que dijeron que iba a durar y pare de contar. Pero hay varios puntos, solamente voy a decir dos ahorita porque me parecen importantes, pero hay varios puntos a analizar. El primero de ellos es que yo creo que la gente vuelve al punto de que no es Camacho, es decir, no es una defensa a Camacho, no es una defensa al señor Camacho, es una defensa a las garantías constitucionales, al debido proceso. Es decir, es una reacción del pueblo que va mucho más allá de quién es la figura, más allá de que sea Camacho o no sea Camacho. Gente muy crítica a Camacho literalmente ha dicho, así no. A Camacho ok, pero así no. Entonces, yo creo que es interesante que surja una miopía por parte del movimiento socialismo que diga, es que todos están a favor de Camacho, es que en Santa Cruz solamente son 5 personas y nadie más que los defiende. Porque no nos olvidemos que Camacho, la autoridad Camacho, fue electa gobernador, insisto, no fue elegido alcalde de Equipetrol, sino gobernador por el voto del pueblo. Entonces, gran cantidad de cruceños apoyan a Camacho, y más allá de apoyar o no apoyar a Camacho, entienden la importancia de la institucionalidad de lo que es el gobernador de Santa Cruz. Eso por ahora, pero después yo creo que ya vamos a ponernos más políticos. Ahí yendo con esta cuestión de la institucionalidad, Kiara, para intentar que debatas con Mauricio, quizás no sea necesario, pero es verdad, Luis Fernando Camacho es gobernador. Al mismo tiempo, Luis Fernando Camacho no ha acudido a una serie de llamados en el marco también de la institución y de la ley, ¿no? No solamente en este caso, sino recientemente en diciembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional citó a Camacho para que dé un informe oral en la Asamblea Legislativa debido a los 36 días, y Fernando Camacho se negó a participar y además dijo que no tenía tuición en la Asamblea Legislativa, cuando en realidad sí está dentro de la ley, que ahorita no me acuerdo si es de la Cámara de Diputados, que tiene que asistir. Entonces, no sé, ¿cómo ves esto que Camacho también no acata la institucionalidad? Sí, para nada Camacho acata la institucionalidad, porque es gobernador y como gobernador tiene que cumplir la función de un gobernador. Un gobernador es electo y el sistema y la constitución manda que tiene que rendir cuentas ante la asamblea y cuando se lo llama. Y por eso justamente Andrónico Rodríguez dijo que Camacho va a tener que responder a denuncias por eso, ¿no? Aparte de las otras que tiene, aparte de que claramente ahora por lo que está felizmente en Chonchocoro es por el caso Golpe 1, pero en los otros casos Golpe él tampoco fue, que podría haber ido como testigo, obviamente tampoco fue, porque para él ir como testigo significa incriminarse más, como para Carlos Mesa y muchos otros, pero que al menos fueron, cumplieron legalmente y se acudieron, se
¿cómo se dice? Acudieron al silencio. A ver, en primer lugar, lo que Mauricio dice es falso. Mauricio más o menos está planteando que en vacación judicial todo debería parar. Yo, para que no nos la cuenten, hoy traje este gordito libro que es el Código Penal y Código de Procedimiento Penal del país. Y aquí en el artículo 227 habla de la aprehensión por la policía, que fue lo que pasó con Camacho, y dice: la Policía Nacional podrá aprehender a toda persona en los siguientes casos: cuando haya sido sorprendido en flagrancia, en cumplimiento del mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente. Y aquí está el tema. Cuando hay un delito de violación de derechos fundamentales, como es el delito de terrorismo, terrorismo, conspiración y demás, no cuenta la vacación judicial. ¿Para qué cuenta la vacación judicial? Y lo que el ministro Lima hoy explicaba es muy importante. Los fiscales no entraban en vacación judicial, o sea que el fiscal podía ordenar la aprehensión. Y los jueces, cuando se van de vacaciones, dejan a jueces de turno, y a esos jueces de turno les dejan sus casos justamente por este motivo, porque hay delitos que violan los derechos fundamentales que no tienen que ver con la vacación judicial. Justamente el ministro Dima dio un ejemplo de un caso de una persona que estaba contaminando con mercurio, creo, las aguas de una comunidad, y el caso siguió, porque para eso hay jueces de turno, para los casos en los que se violen los derechos fundamentales. La vacación judicial sirve para casos, por ejemplo, en los que, no sé, alguien le debe $1,000 a alguien, entonces esa vacación sirve para que esos casos no se procesen hasta que vuelvan los jueces. ¿Quién establece eso, perdón? El Código Penal Boliviano. Perdón, el procedimiento penal boliviano. ¿El tema de deuda? No, pero el tema de terrorismo, los delitos, ¿el tema de terrorismo está en el código? Exactamente. Ah, ¿me lo lees? Por favor. Mauricio, pero escúchame. Te escucho. Los delitos que violan derechos fundamentales, como es el derecho a la salud y derecho a la vida, que viola el delito. Lo establece te leo, Mauricio. Lo he leído ayer, pero te voy a leer el delito de terrorismo. Ay, bueno, ahora no responde mi celu, pero dame un segundo, porque está medio. Te leo, dame un minutito el delito de terrorismo. Y el delito de terrorismo viola derechos fundamentales. ¿Ahora mismo está violando algo? Claro, el delito de terrorismo viola derechos fundamentales como son... El delito es el delito. Y el delito que se ha cometido viola derechos fundamentales como son el derecho a la vida. A ver, te voy a leer. ¿Hay terrorismo ahora? El que formare parte, actuare al servicio colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad... ¿Y eso está pasando ahora? Ahora, escúchame. Este delito viola derechos fundamentales ahora, como el derecho a la vida. Si no es ahora, las vacaciones judiciales valen para los crímenes en los que no se cometan delitos que violen derechos fundamentales. Por algo, Mauricio, jueces de turno están para estos delitos, porque si no, nos tomamos vacaciones, ¿para qué habrían jueces de turno? Lo ha explicado el ministro Lima, ha dado el ejemplo de otro caso. Es que por eso establecí las tres condiciones. Mauricio, déjame seguir. Bueno, luego, no digas cosas que no sabes. Y el tema coyuntural y lo importante, el caso es que era inevitable en ese sentido, con todas las pruebas que se tienen, que Camacho caiga en manos de la justicia. Como lo decía Natalia muy bien, era inevitable. Porque, y aquí lo importante del caso, no es que solo hayan pruebas de terrorismo o conspiración. Es que para la conclusión de este caso del golpe 1 va a servir para el golpe 3, que es sobre las masacres. Porque no tenemos solo pruebas, y el pueblo boliviano sabe que no hay solo pruebas de que se haya puesto Áñez porque sí. Hay pruebas de que Camacho junto con Mesa y su compañía son los autores intelectuales no solo de un golpe de Estado, sino de masacres y de asesinatos, que es lo más importante del caso. Lo que está pasando en Santa Cruz, y tiene mucha razón Natalia en ese sentido, es que hay una inevitable violencia fascista que se está dando porque hay un aparato fascista que sigue desde el golpe de Estado y desde antes, que no se ha desarmado. Y eso es en lo que nosotros nos deberíamos fijar ahora mismo. Es inevitable que Camacho caiga en la justicia, que Mesa caiga en la justicia, que Tuto caiga en la justicia, porque las pruebas están ahí. O sea, eso es inevitable. Puede ser que compren la justicia el día de mañana, puede ser, ¿no? Tampoco podemos decir que la justicia va a actuar como debería, pero lo más probable es que con todas las pruebas de sobra y videos de confesión que tenemos de Tuto, Camacho y demás, caigan en la justicia. Ahora lo que tenemos que ver es cuál es el fondo del asunto. ¿Por qué repetimos, varios compañeros, la consigna de memoria, verdad y justicia?
porque cuando se establezcan estas sentencias tienen que servir como un precedente para que la historia del pueblo boliviano recuerde que sí hubo un golpe de Estado y que ese golpe de Estado y que esa violación a la Constitución y a un presidente democráticamente electo ha desembocado en masacres y ha desembocado en torturas. Entonces, para mí eso es lo más importante. Punto uno. Y punto dos, ¿qué está pasando en Santa Cruz? En Santa Cruz, ¿por qué seguimos teniendo estos altos niveles de violencia? Como Natalia decía, atacaron al Plan 3000 nuevamente, porque no se está dando la memoria, verdad y justicia con la velocidad con la que se debería haber dado. Estamos y conocemos a los actores de la Unión Juvenil Cruceñista, del Comité Cívico, que es abiertamente fascista, y la justicia no está actuando tan rápido como debería actuar. Estamos hablando del juicio Golpe 1, que ha pasado hace más de 2 años, y recién, porque solo porque Camacho se portó mal está en Chonchocoro y porque no fue a declarar. Pero lo que nos debería alarmar realmente, porque aquí a Mauricio, uy, sí, a toda la derecha se le rasgan las vestiduras porque al Camachito no nos respetan. ¿Por qué no nos alarmamos de las denuncias de las víctimas de Sencata y Sacaba, de que sus juicios no avanzan y de incumplimiento de deberes contra esos jueces? Porque eso para mí es lo que nos debería estar preocupando ahora mismo para que la justicia avance. Porque si no tenemos justicia de aquí a 5 años, ¿para qué vamos a tener otro golpe de Estado y más masacres? Y eso es lo que creo que deberíamos poner en la mesa, ¿no? Bien, vamos a ir un pequeño corte y ahorita seguimos con la discusión, sobre todo en torno a de qué pasará ahora con Camacho, si esta es la gran caída o va a resurgir como un fénix. Ahorita vamos a ver. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos, estábamos analizando elementos jurídicos de la detención, viendo si hubo un procedimiento adecuado en la detención de Fernando Camacho, así como expresando ciertas preocupaciones en torno a lo que está pasando en Santa Cruz en el momento, la violencia que nuevamente se está viendo en las calles y que afecta en primer plano a los mismos cruceños. Pero bueno, ahora igual quisiera volver un poco más al plano político. En el hecho de que hace, cuando fue el paro de los 36 días, tuvimos una pequeña discusión en torno al futuro de lo que pasaría con el Comité Cívico y Camacho con su liderazgo en caso de que no se lograra los objetivos de aquel paro, que era por que el censo sea el 2023. Una de las posturas fue que realmente puede ser el fin de Camacho, podría ser su fin político. Ahora estamos viendo que quizás esta sería la coronación del fin político de Camacho. Entonces, ahí la consulta va por ahí. Sobre el sujeto político Camacho que nace en el 2019 y ahorita pareciera un ocaso. ¿Es el fin de él como personaje o no? ¿O más bien todavía falta una batalla larga y más bien es un pisó el palito el gobierno al tocar a este líder? ¿Y qué pasará con Santa Cruz en caso de que Camacho ya deje de ser pues esta imagen que hemos estado acostumbrada ya hace 3 años? Nuevamente voy contigo, Natalia. Yo sí estoy convencida de que ese es el fin del Camacho porque hemos visto que había un desgaste a lo largo de todo el año y uh-huh. La cúspide ha sido durante los 36 días. Uh-huh. Hemos visto que él era el más radical, es el único que ha seguido con cierto tipo de narrativa y que incluso sus más allegados lo han ido dejando solo. Uh-huh. La universidad, el comité, otro tipo de instituciones que pertenecen a los poderes importantes de Santa Cruz. El mismo Comité Cívico es el que le ha ido quitando su apoyo poco a poco al no darle más réplica a sus arranques de ira, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en 3 meses ya nadie se va a acordar de Camacho, ni los del Comité Cívico. Hay gente que dice, estás especulando, uh-huh. analizando, de que los mismos Santa Cruz, o sea, mismos líderes empresariales de Santa Cruz, ya le han dado la espalda a Camacho. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo, porque hemos visto que la forma en la que se maneja o se impulsa a los líderes en Santa Cruz es siempre y cuando beneficie a este tipo de instituciones, ¿no? Los grupos empresariales, los grupos de la iglesia, estos grupos cívicos más tradicionales, y Camacho ya no representa todo esto, ¿no? Me acuerdo que durante el 2019, ¿cuál era la cara que nos daba Camacho, no? Él era el hombre blanco, religioso, empresario, exitoso de Santa Cruz que había construido su imagen desde cero, uh-huh. por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy ya no nos da esa imagen. Uh-huh. Nos da la imagen de un tipo muy débil,
muy radical que no responde hacia las necesidades de Santa Cruz como gobernador. Él mismo lo ha dicho más de una vez, o sea, él primero es cívico antes que cualquier cosa. Y son estos grupos los que le están dando la espalda. Y es por eso que vemos este tipo de movilizaciones en Santa Cruz. A mí me parece muy divertido que Mauricio diga esto, es que esto ya no es por Camacho. No, obvio que no es por Camacho, porque Camacho ya no es una figura representativa. Pero ¿cuál es la forma de defender la institucionalidad vandalizando las instituciones? Uh-huh. O sea, nos hemos dado cuenta que incluso para cierto tipo de grupos, esta es una excusa para empezar a tener cierto tipo de arranques violentos y delictivos. Uh-huh. No, ya, denle 3 meses a Camacho, yo creo que nadie se va a preguntar dónde está, uh-huh. porque se va a posicionar a un nuevo líder. Uh-huh. En su momento podría haber sido, no sé, Cuellar, porque en el paro de los 36 días fue el más ecuánime. Rómulo Calvo lo está intentando hacer, es como que es este nuevo hombre blanco, religioso, empresario, exitoso, que representa esta cara de Santa, una de las caras de Santa Cruz. Uh-huh. Pero también estamos viendo que hay esta situación de dualidad, ¿no? Hay dos Santa Cruz. Y es algo que lo hemos visto muy claro, ¿no? La Santa Cruz popular, que está más enfocada en trabajar, en salir adelante, en otro tipo de organizaciones, que responde más a organizaciones sociales. El hecho de que se pida que el Pacto de Unidad se pronuncie al respecto es súper importante. Incluso se han empezado a pronunciar otro tipo de instituciones, ¿no? Los Fabriles aquí en La Paz se pronunciaron alegrándose por la aprehensión de Camacho y condenando actos vandálicos. La CETUCB también, si no estoy mal, también se pronuncia al respecto. Igual, felicitando que se haya apresado a Camacho y condenando cualquier tipo de violencia futura que pueda venir. Uh-huh. Entonces, son las dos caras de Santa Cruz. Una va a posicionar un nuevo personaje que sea mucho más ecuánime a los intereses de las élites, y el otro lado se va a organizar más en organizaciones sociales que van a responder a autodefensa, y nada raro que de ahí salga un nuevo proyecto político, uh-huh. una propuesta de país desde esta Santa Cruz más popular. Uh-huh. ¿No? Estás por ahí. Añadiendo tu réplica, preguntarte también por la figura de Camacho con figura política. Aquí Natalia habla de un Rómulo Calvo que tendrá un futuro. Yo también pienso en un Rubén Costas, que de la nada lo he empezado a ver nuevamente en medios. Me parece que no es aleatorio, pero adelante, Mauricio. Sí, súper rápido, a todos los abogados y todas las personas que tienen casos, sus casos penales que tienen una duración de 20 años, tienen vacaciones judiciales, así sea por asesinato, por robo, tienen vacaciones judiciales, no se dejen desinformar. A menos que en este momento estén cometiendo un delito, que fue justamente el ejemplo de Iván Lima, las vacaciones judiciales, y no lo digo yo, lo dicen 7 jurisprudencias, también se establecen para áreas, para la estructura, toda la estructura penal, excepto condena y rebeldía. Principio de legalidad, que estoy seguro que todos saben que es principio de legalidad, establece que todo lo que no está permitido está prohibido para las autoridades. Por lo tanto, si solamente se establece para condena y rebeldía, no puedes meter preso a alguien, no puedes aprehender a alguien que no está o cometiendo un delito en ese instante, que es el ejemplo de Iván Limi de Kiara, que no esté con condena o que no sea rebelde, como en el caso de Camacho. Otra vez, volvemos al punto. Son 7 jurisprudencias contra un artículo, y también le recomiendo, bueno, no nos vayamos a temas jurídicos que quizás no entiendan. A ver, el tema de Camacho es bien interesante. Yo me enojé entre otras cosas, ya más allá del tema del debido proceso y de que se vulneren derechos y garantías constitucionales, que se hizo, porque vuelven a poner a la palestra una persona que se debilitó mucho durante el paro. Se ha debilitado durante el paro y está volviendo. Estamos volviendo a leer y a escuchar a gente, sobre todo de Creemos, pero no solo de Creemos, decir nuestro líder. Yo he votado por Camacho, yo lo defiendo, yo defiendo a mi gobernador. Ese tipo de cosas, yo honestamente no creo que Camacho, en 3 meses nadie sepa qué es de él. Bueno, tal vez nadie sepa qué es de él porque estamos en Bolivia. Pero yo no creo que nadie se pregunte qué es de Camacho. Más bien, yo creo que lamentablemente lo están catapultando al éxito. Cosa que no me encanta, cosa que me parece que es peligrosa. Pero en contrapartida de eso, y es algo que es bien interesante, todo Creemos durante el 2020, durante las elecciones, estableció: nosotros podemos ganar. Basta el 70% de Santa Cruz para que para que Camacho sea presidente. Un grave error. Terrible. Uh-huh. Y si no me creen a mí, pregúntele a Camacho ahora, señora Cinta Rec, que alguna vez tuvo un encontronazo con ella. ¿Qué piensa Cinta Rec?
le fue bien dividiendo el voto, ¿volverán a cometer el error de dividir el voto? Yo sospecho que ya no. Yo sospecho que ya no se va a dividir el voto para el 2025. Todavía no hay candidato. No pensemos en candidato. Pensemos en propuestas. Y ojo con las propuestas, porque tenemos un gobierno autoritario. Tenemos un gobierno que nos deja con 85% de informalidad laboral. Tenemos un gobierno que beneficia a las mineras criminales que van en contra de derechos humanos en el norte de La Paz, por ejemplo, que incluso violan niñas, beneficiados. Tenemos un montón de problemas. Imagínense que tengamos una buena propuesta y esta vez sí tengamos unión. ¿Por qué? Porque esa oposición radical y, perdónenme, pero ridícula de no hay que ser tibios, no podemos dividir el voto y no importa. Yo creo que ya se dio cuenta de que dividir el voto había sido grave. Porque entramos en un estado policial como ahora. Yendo con vos, Kiara, yo pienso que simplemente en el ámbito político, dejando el ámbito judicial, justicia y memoria, que yo también estoy de acuerdo en que se tiene que resolver lo que sucedió en el 2019, y Camacho sin duda alguna fue un actor protagonista, ¿no? Pero simplemente en lo político y más particularmente en lo electoral, dice Mauricio que la oposición no se va a dividir. Yo pienso que sacarlo al Camacho genera mejores condiciones para que la oposición solo tenga un candidato. O sea, creo que para el Movimiento Socialismo y distintas oposiciones, que el Camacho esté preso en términos políticos es perjudicial. Porque yo creo que él sí o sí va a ir. Pero no sé, ¿tú cómo ves? Hay que entender una cosa que es importante un poco que planteaba Natalia. Uh-huh. Al decir que en un tiempo nadie se va a acordar de Camacho. Uh-huh. Y es que los líderes de derecha en nuestro país, uh-huh, nacen no a partir de una trayectoria política de años, sindicalmente o con organizaciones o con militancia o con gente. Nacen a través del marketing. Uh-huh. O sea, te pueden crear un líder como crearon a Camacho, así. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uh-huh. Porque si bien Camacho ha acumulado en muy corto tiempo mucho voto, mucho apoyo, mucha credibilidad en la ciudad de Santa Cruz sobre todo, ha sido gracias a la coyuntura del golpe de Estado que le ha dado como la batuta a él, como lo que decía Natalia, esta figura masculina que representaba al hombre blanco, camba de costumbres, religioso, que representaba todo lo conservador de alguna manera. Pero se lo ha creado con mucho apoyo de marketing. Y el golpe de Estado se ha hecho no solo porque la oligarquía cruceña ha puesto su dinero, sino porque Estados Unidos ha puesto su dinero, y hay que recordar un poco lo que siempre está ahí detrás. Porque no es que el golpe de Estado haya salido porque hayamos tenido en una mesa a Carlos Mesa, a Doria, a Tuto. Y Adrián. No, el golpe de Estado no se cometió con el MAS, mi querido. Entonces, no es que los hayamos tenido ahí en una mesa, porque se podrían haber sentado en una mesa el año 2015, el año 2013 y 2012, sino que tuvimos a Estados Unidos ahí financiando y dando todo el apoyo. Entonces, en ese sentido hay que entender que, si bien ahora yo creo que sí tienes razón, Andrés, en que a lo mejor quitar a Camacho de ahí puede ser perjudicial para el MAS, puede ser mañana el nuevo Camacho Rómulo Calvo. O puede ser mañana el nuevo Camacho otra persona del Comité Cívico o Cuellar. Porque realmente no estamos hablando de un hombre que haya hecho una trayectoria. Claramente, como digo, su trayectoria es el golpe de Estado, porque es un líder fascista. Entonces, lo que hizo en el golpe de Estado es su trayectoria. Uh-huh. Pero en ese sentido, creo que va a depender mucho si resulta ser un beneficio para el fascismo o para el Movimiento al Socialismo y el Bloque Popular, qué pase con el juicio. Porque imaginémonos que es posible que después de los 4 meses de prisión preventiva en Chonchocoro, Camacho salga, pues obviamente va a salir como un mesías y sí vamos a haberlo hecho más grande. Sí se va a haber hecho más grande de alguna manera, ¿no? Si no, si sigue el juicio y Camacho sigue tras las rejas y se da una sentencia, sea mejor, sea peor, va a ser un gran beneficio, porque realmente no va a ser difícil que desde Santa Cruz va a tener que hacerse otro marketing, va a tener que crearse otro líder. Sin embargo, ese líder no va a tener la misma fuerza que tenía Camacho, porque Camacho tuvo su mayor credibilidad por hacer el golpe de Estado, básicamente, y por ser, digamos, el comandante del golpe de Estado, de alguna manera, ¿no? Luego, hablando de la situación política más allá de Camacho, creo que hay que entender que
lo que yo iba antes, ¿no? Hay intereses más grandes detrás de Camacho, hay todo un sector social, no un sector social, hay todo un sector importante detrás de Camacho, que quiere, no le importa tanto Camacho, Camacho es un fusible, se quema, se mete a la cárcel, lo hemos visto con Áñez. Lo que le importa realmente es generar esta violencia en Santa Cruz, porque ¿qué es el fascismo? El fascismo es una ideología que cuando se pone en práctica pretende generar violencia para generar miedo, y pretende generar miedo en un país, o al menos en un área como es ahora la ciudad de Santa Cruz, para poder tener poder en esa área. Nadie va a poder negar hoy en día que el Comité Cívico Pro Santa Cruz y que el fascismo tienen poder en la ciudad de Santa Cruz y están como sacando al Estado, están poniendo su ley. Entonces, eso es lo que se quiere lograr. Pero ¿para qué? Habría que preguntarnos. O sea, estamos hablando de algo electoral. Se sabe que Camacho no ganaría nunca, o al menos de aquí a 10 años, las elecciones nacionales para la presidencia. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Entonces, no es que estamos planteando que se va Camacho o viene Calvo y se va a generar un líder porque Estados Unidos está pensando en ganar elecciones o el Comité Cívico está pensando en ganar elecciones. Para nada. Lo que se está pensando es en generar un clima de violencia para poder tomar el poder de una manera que no sea ganando elecciones, porque no se ve que no están intentando generar un líder para ganar elecciones. Entonces, eso es en lo que creo que tenemos que poner el foco y el ojo. Porque esta violencia está sucediendo, y la violencia en el pensamiento fascista es igual a tomar territorio y tomar poder. Y si nosotros, como sociedad civil, sociedad organizada, movimientos sociales, bloque popular, dejamos que ese poder se siga tomando, que las personas del Plan 3000 sigan viviendo bajo la ley del Comité Cívico y del fascismo, vamos a ver que el día de mañana, que el próximo año o el tiempo de las elecciones, no tenemos un Estado, no vamos a tener un Estado realmente gobernable, porque vamos a tener sectores realmente gobernados por el fascismo y por el paramilitarismo. Y eso para mí es lo importante de la correlación política. Ahora nos marean un poco el pato con que, ay, que si Camacho sí, que si Camacho no, mientras siguen vulnerando los derechos en Santa Cruz y mientras se fortalecen los grupos fascistas, los grupos paramilitares. Y para mí eso es lo que tenemos que ver de aquí a 5 años o de aquí a 10 años. Es importante, sí, que ciertos líderes responsables de asesinatos y de golpes de Estado como Camacho estén tras las rejas, pero también y mucho más importante es que eso no vuelva a ocurrir. Y está pasando. Está pasando, a lo mejor no con un golpe de Estado, pero esa violencia que vimos en 2019 está pasando de nuevo. Y tenemos nuevas víctimas, por las que obviamente la gente como Mauricio no se rasga las vestiduras de que tengan justicia. Todas las personas que han sido la violación múltiple, asesinatos en el paro, eso es lo que hay que ver, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años más allá del juicio pantomima de Camacho? Eso nada más. Bien, como últimas participaciones, y no es la intención entrar en la futurología, pero simplemente para analizar un poquito las tendencias. Es verdad lo que dice Kiara, de que las instituciones siguen, las personas se van, mueren, la gente va desapareciendo, pero sigamos, si hay una institución fascista, probablemente esta continúe y va a ser un nombre, después otro nombre, etc. Pero al mismo tiempo, recuerdo que Rubén Costas fue un poco más, fue un líder de la Unión, del Comité Cívico, mucho más doméstico, domesticado en realidad, mucho más dócil para la oposición, pero Camacho fue un poco más directo, vamos a decir, más de acción directa. Entonces, ahí, nuevamente, ahí pregunto, Natalia, igual puedes hacer las... Me imagino que tendrás algunos apuntes respecto a lo que dijeron, pero entonces, ¿qué ves en el panorama que sigue para Santa Cruz, tomando en cuenta eso, de que ahorita probablemente venga un nuevo liderazgo que sí va a seguir las tendencias que se han visto en los últimos años, pero me imagino que también tienen ciertas diferencias de acuerdo al perfil de líder que esté? Y al mismo tiempo que en Santa Cruz, ya lo hemos olvidado muy rápido, en el paro de los 36 días también se mostraron nuevas fuerzas sociales, que es natural que esas nuevas fuerzas sociales también se expresen políticamente, ¿no? Eso suele suceder. Entonces, eso no es futurología, pero bueno, analicemos qué puede pasar ahora con Santa Cruz. Creo que un poco se ha jugado con los distintos tipos de líderes que son más aceptables en Santa Cruz. O sea, lo que Kiara decía muy bien. ¿Qué es lo que hace la derecha? Es que los líderes que nacen de la derecha no son con trayectorias largas, son más líderes fabricados para la situación.
¿no? Si necesitas a alguien que sea un radical, como en su momento fue el 2019, el más radical en ese momento era Camacho. Necesitabas a alguien, como tú mismo decías, mucho más doméstico, alguien mucho más maleable, fue Rubén Costas, ¿no? Entonces se ha ido jugando con distintas características y distintos perfiles. ¿Y qué es lo que se ha dado cuenta la gente y qué es lo que pide la gente? No es ya este líder radical que salga y empiece a hablar fuerte y a gritar y a lanzar consignas violentas como lo hacía Camacho, o incluso estas impertinencias de hombre macho, de vengan, si quieren, atrápenme, que no sé qué sea. No es agradable. Y justamente, muy a la usanza del Comité Cívico, están fabricando un nuevo líder que sí sea mucho más agradable para la gente, que no genere tanto rechazo, porque eso es lo que ha hecho Camacho este último año, ha generado demasiado rechazo a la población. Entonces, puede que Rubén Costas, que es el mal conocido, vuelva, porque ya lo sabes manejar, ya lo tienes en la palestra, ya tienes incluso una imagen de él, ¿no? Como hasta, no sé por qué, de viejito bonachón, cuando sabemos que el tipo es muy asqueroso. Pero puede que sea esa la vía para pacificar las cosas y volver a buscar esta unidad. Por muchos años el discurso de Santa Cruz ha sido la nación Camba, que se ha fracturado estos últimos meses. Entonces yo creo que va por ahí, va a surgir un nuevo líder político y que ya no tenga nada que ver con lo que es Camacho hoy por hoy. Van a reemplazar de líder porque es lo pertinente hoy por hoy. Muchas gracias, Natalia. Mauricio, te voy a pedir brevedad. Sí. Adelante. Todo este contexto me hace recordar 2017 y 2018, ¿no? Cuando el movimiento al socialismo subestimó violar la Constitución, violar el referéndum, violar la democracia. Y establecer, no importa, no van a hacer nada, solamente son unos cuantos. Ahora se establece, el liderazgo se va a crear desde Santa Cruz. Y no sé, yo estoy totalmente de acuerdo, subestiman a Santa Cruz totalmente, pero ese copyright que creen que tienen de etiqueta del pueblo, la oposición tiene que entender que ellos sigan pensando lo que quieran. Mi duda es, ¿la oposición va a estar a la altura? Gramsci establece muy claramente y critica mucho ese individualismo. ¿Cuál va a ser el nuevo líder? ¿Quién va a ser el nuevo líder? Todo el fascismo se establece y se basa en un líder, ¿no? Llámese Mussolini, llámese Evo Morales. Todo el fascismo tiene esa lógica de el líder. Yo creo que la oposición tiene que estar a la altura de decir, ¿saben qué? Vamos a ganar elecciones diciendo la justicia va a dejar de estar podrida. Vamos a dejar de tener la peor justicia de la región. Los asambleístas que violen a sus hijas no van a tener prisión domiciliaria como la tienen ahora. El medio ambiente va a ser importante. La unión del país y abandonar el odio va a ser la prioridad del nuevo gobierno. Yo creo que si la oposición deja de pensar en términos fascistas de líder y se va a un punto de formalidad, justicia, seguridad laboral, se convertiría en izquierdosa. Y yo, evidentemente, mucho, mucho liberalismo. Cuidado, movimiento de socialismo. Siguen creyendo lo que creen, pero cuidado, ¿eh? Gracias, Mauricio. Y Kiara, para finalizar, brevemente, por favor. Nada, creo que estamos en una cancha muy nueva, hablando de este siglo, de los últimos 15 años, porque realmente hemos tenido mucho tiempo de una hegemonía muy marcada del MAS, en el que sí, claramente, antes del golpe de Estado, el MAS creía tener una hegemonía y subestimó una fuerza detrás muy potente, que es la del imperialismo, que obviamente quería nuestros recursos naturales. Y creo que pasamos a un territorio totalmente diferente después del golpe de Estado, porque la derecha interna de Bolivia se reconfiguró. Y se mostró que realmente la derecha económica y la fuerza económica y la fuerza de la derecha está en Santa Cruz. Entonces Santa Cruz es el ojo de la violencia y lo que pueda pasar en el futuro y donde tenemos que concentrarnos, creo. Eso nada más. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias a ustedes. Tengan un feliz año nuevo. Pásenla muy bien en su feriado y nos vemos ya en el 2023 en unos días. Muy buenas noches.